van a sacar y otros se van a quedar en la nómina. Se va a duelos. En duelos, para que ellos demuestren qué tan capaces son. Que se vayan los cuatro. El destino de ustedes cuatro lo sabremos el día de mañana. Ya no sé qué pueda pasar. No sé qué venga. Puede ser que sea una eliminación. Sí, yo sé que puede pasar lo peor, pero igual no me quiero adelantar los hechos. Y estoy preparado para lo que... El destino de los combatientes nominados esta noche de jueves. Todo está en las manos del señor La Voz. ¿Qué va a pasar con Naila Molina, con Stephanie La Leona, con el señor Juan Bernardo Calístico y el señor Johnny, el Chicken Little Carías? ¡Feliz! ¡Feliz noche de jueves! Ahora sí les puedo decir buenas noches, buenas noches, buenas noches, señoras buenas y señores, noches. Bienvenidos. Una noche más de tensión, ha sido una semana, o mejor, ha sido semanas de mucha tensión aquí en Combate Internacional, la contienda. Hoy no es la excepción, hoy también tenemos algo por ahí pendiente. ¿Qué será que va a pasar? ¿Cuál será el destino de los chicos que hoy, hasta el momento, portan la playera denominado? Creo que cada vez quedamos una noche más cerca de esa final de temporada, de ese cierre completo de Combate Internacional, la contienda. Estamos un pasito más hacia ese final. Claro. Se pone más tensa las noches. Bueno, y ahora que ya tenemos fecha para este día tan esperado por los chicos, ya saben que el 16 de junio tenemos ya la final. Vamos a descubrir también quiénes serán el campeón de la temporada. Y por eso estamos viviendo semanas decisivas para los combatientes. El rumbo de todos los combatientes, absolutamente todos, está todavía en juego. No se sabe qué va a pasar con los equipos que van a llegar a esa final, esa tan esperada final de temporada. Solo queda esperar, competir y demostrar de qué están hechos. ¿De qué están hechos cada uno? Así es. A ver, señor La Voz, buenas noches. ¿Cómo estás? Renata, buenas noches. Señor Pablo Villagrán, buenas noches. Combatientes azules y naranjas, buenas noches. Hoy sabremos el destino, como ustedes lo han dicho, de las cuatro personas que portan las camisetas de nominación. Y además, también, como lo mencioné anoche, entraba a consulta el requerimiento del jurado, Edgar Chin. Es cierto, los chicos tienen que estar muy pendientes porque hasta el momento los únicos que han pasado a esa ya la última final de los duros de TikTok es el señor Edgar Super Ratón, Johnny Carías y Samara. Todos los demás todavía se están peleando ese pase a la final de TikTok. Incluso por hoy, hoy es noche de repechaje aquí en TikTok. Qué bien lo hiciste. Muy bien, repechaje, muy bien, muy bien. Entonces los chicos andan peleando aún por esos últimos puestos, algo que también va a suceder en la noche de hoy. De verdad que tenemos, o sea, que hoy, suspenso. Suspenso en todo, suspenso en los duros de TikTok para ver quiénes van a pasar y aparte, pues qué va a suceder con lo que solicitó el señor Edgar Chin para las personas que no pongan de su parte y no le pongan cariño a ese baile. A lo mejor hay también una, pues un regaño, una pequeña penitencia o una camisa nominada. No, o simplemente, bueno, ya no estás, ya gracias, no hay tiempo. Adiós, chao. ¿Ya escucharon ustedes a los combatenáticos al inicio del programa? ¿Qué pasará con el destino de los chicos? Uno que me pareció bastante curioso que dijo, que se vayan los cuatro. Que se vayan los cuatro, no me importa. Dice por ahí, drástico la gente. Drástica la gente, pero bueno, todavía no sabemos exactamente. Recordando a la gente que esa camisa nominado es prácticamente un pasito para adentro y un pasito para afuera. Así es. Bueno, es momento de arrancar con las competencias de la noche de hoy. Señor La Voz, cuéntenos con qué vamos. Nos vamos con la primera competencia de esta noche. Rally Mix. Combate. Rally, ¿cómo? De verdad, yo no sé
pero yo ya banana. Estaba tensa con banana ahí arriba de banana mi cabeza. Banana espera, en serio, banana espera, porque no quiero que me caiga en la final de temporada. Suele pasar... No, verdad, yo estaba nerviosa, yo estaba todo el tiempo mirando hacia arriba. Yo jamás me voy a olvidar el día que banana cayó arriba de mi cabeza. Mira, yo te voy a decir algo, suele pasar que cuando llegamos a una final de serie o de temporada, siempre se lesionan los chicos. Y pasa también que los conductores se terminan lesionando. Por favor, Ro, no será el caso. Ahora sí, vamos a arrancar con la primera competencia de esta noche. De... Agárrense ahí. Algo así, qué miedo. Bueno, qué miedo. Ya están los chicos preparados. Vamos a arrancar con la primera competencia, lo que les gusta a la gente. Ahora sí le puedo decir bienvenido a esta cita que tenemos de 8 a 10 de la noche. Siéntese cómodo. Siéntese ahí si está comiendo buen provecho. Y arrancamos con lo bonito de combate, que es competir. Así es, los combatientes ya están listos. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! Primera competencia de este jueves de combate. Tenemos al Ñeques contra el señor Chicken Little. Vamos a ver, estoy viendo doble. Pero ahí van los gemelos de combate. Por un lado Jordi, por el otro lado Johnny. Naila viene con todo, la Badger tratando de alcanzar a Stephanie, pero la chiquitía sabemos que trae agilidad en lo que viene siendo el pasamanos. Vamos a ver si Naila ha estado entrenando, que también vi historias de Naila la noche de ayer pasando las paralelas, que fue lo que le costó la última noche que compitió. Bueno, y son dos chicas que tiene la playera denominada. Uy, vamos a ver el destino de esos chicos, incluyendo la Leona y Naila Molina, que en ese momento está en competencia. En este momento juego limpio. Se encuentran las chicas. Bueno, juego vamos limpio. A ver, anda muy parejo. La diferencia es nada entre ambas chicas. Todo puede pasar en esta competencia. La Leona está trabada. También Naila empieza a pasar. Stephanie, la Leona, Naila también. Y ahora recuperamos de nuevo esta competencia. Qué bonito, es lo bonito arrancar así el jueves. Con pura intensidad entre los chicos. Se nota que nos estamos acercando a esa final de temporada porque se ponen nerviosos, le ponen más intensidad, hacen esos cambios de último minuto sabiendo que cada punto cuenta. Así es, ahí tenemos Stephanie la Leona en este momento en la recta final y en este momento baja y está a poquitos. Ahí diez, está. Con azul. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Yo voy con Brandon, que aquí se quedó a un ladito. A ver, Brandon, acérquese acá, por favor. A ver, tu cara lo dice todo. Por ahí hay molestias de tu parte. Vi que estabas en el pasillo y de repente las cosas cambiaron. Ahí no, está. Yo creo que si papi en un momento nos pone a competir, creo que sí, o sea, yo respeto su opinión, respeto su punto de vista, respeto que él es el capitán, pero sí me molesta de que a última hora él venga y me quiera cambiar, o sea, le está diciendo a mi rival de que él me puede ganar, entonces, o sea, yo soy fuerte, yo sé que le puedo ganar a mi rival, entonces, ¿por qué él viene y hace esos cambios drásticos? O sea, al final, o sea, ya estamos a una final de temporada, entonces creo que él no tiene por qué venir a hacer esos cambios. A última hora, porque o sea, yo vine de temprano, practiqué el juego y todo, y o sea, está diciendo de que mi trabajo es de por gusto, o sea, eso no lo puedo tolerar. Lo único que veo es que falta de confianza en el rendimiento de Brandon Monroy. Te voy a hacer una pregunta antes de preguntársela, papi. ¿Fue decisión del capitán o fue decisión tuya? Yo solo hago lo que el capitán dice. Si él me dice, andate a la alineación y salí vos, lo voy a hacer. Creo que si hacen estos cambios, no es porque Brandon no pueda, no es por eso, sino que el capitán debe de saber perfectamente. Yo lo hacía cuando era capitán también, movía piezas así. Y si no les parece, pues bueno, son las decisiones de papi y hay que respetarlas, ¿no? Bueno, ya escuchamos, papi. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Sí fue decisión tuya? ¿Por qué hiciste ese cambio? ¿Qué tienes que decir con lo que dijo Brandon? Claro, mira, yo quiero ver a mi equipo campeón, yo quiero ver a mi equipo ganar. Entonces, fue una decisión de último momento. Yo le dije a Edgar,
vas vos, le dije yo, porque llevábamos de ventaja. Pero y yo porque sé que Edgar... no creías que Brandon podría sacar ventaja. No, porque yo sé que Edgar, yo sé que Edgar es más capaz que Brandon, entonces por eso lo mandé. Igual son mis decisiones, yo soy el capitán y aquí tienen que hacer lo que yo diga. Bueno, ay, ay, ay. Bueno, se pone. Se pone, chicos, lo se siento, pone... la cámara de contenido se va a encargar en este momento. Me gusta la actitud de papi, porque eso tiene que tener un capitán. No, bueno, cámara puede, de contenido, chicos. Se va a encargar de lo que está sucediendo en este momento. Nosotros tenemos que decir quién se llevó esta primera competencia de día jueves. Señor La Voz. Rally Mix es de color azul. Los chicos siguen discutiendo, pero el equipo azul es el ganador de los primeros 300 puntos de esta noche de jueves. Jueves de tensión aquí en Combate. Tensión, porque los chicos sí quieren un puesto en esta final. Y yo creo que al momento de que dice tú no juegas, como lo ve, como que bueno, no soy capaz tampoco para jugar una final. Bueno, ¿será que Brandon está sintiendo la presión de la final? Ahí miramos a Marianela hablando con Brandon. Por cierto, primera competencia de la mexicana con el color azul. Pero bueno, estamos viendo cómo cada combatiente empieza a sacar las cartas. Empieza a velar por su propio cuello en este momento porque se está acercando las noches donde bye bye y vamos a empezar a purgar a la gente aquí en Combate. Y ese es el caso de hoy porque hoy tenemos... la decisión de cuál será el destino de los chicos que tienen la playera de nominados. ¿Qué pasará con esos chicos? ¿Será que va a haber un duelo para pelear un puesto? ¿Será que una eliminación directa? Se los dejan en manos de... público. Del público. Otra vez. ¿Será que va a ser esa la decisión del señor La Voz? Muchos dijeron duelo también. Tenemos dos chicos y dos chicas. Independientemente que sean del mismo equipo los chicos, no significa que no puedan pelear. Ya estamos diciendo que cada quien vela por su propio cuello, podría ser algo también, pero eso lo vamos a saber más adelante. Igual tenemos esta noche el repechaje de los duros de TikTok para ver quién logra pasar a esa final. Final de puntos personales. Así que ustedes no se lo pueden perder. Todas las emociones de Combate Internacional, la contienda. Nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más. Combate Internacional, la contienda. Combate. Noche en Combate Internacional, la contienda. Le dieron la banda a una persona que no está ahorita aquí. No estoy hablando en mal de H, pero no es mi trabajo hacer lo que a él le corresponde hacer. Y lo mismo le va a pasar a Johnny, que él es el que se está partiendo ahorita, que es el que está jugando, que es el que está ahí con el equipo jugando toda la noche, todos los juegos, y va a querer venir H a pararse y querer jugar esa final junto con Juan Bernardo. La gran final de Combate Internacional, la contienda, se llevará a cabo el jueves 16 de junio. Le dieron la banda a una persona que no está ahorita aquí. No estoy hablando en mal de H, pero no es mi trabajo hacer lo que a él le corresponde hacer. Y lo mismo le va a pasar a Johnny, que él es el que se está partiendo ahorita, que es el que está jugando, que es el que está ahí con el equipo jugando toda la noche, todos los juegos, y va a querer venir H a pararse y querer jugar esa final junto con Juan Bernardo. La gran final de Combate Internacional, la contienda, se llevará a cabo el jueves 16 de junio. Estamos de regreso aquí en Combate Internacional, la contienda. Noche
noche de muchas emociones. En la noche de hoy tenemos el destino de los chicos nominados. También tenemos ahí la parte de los chicos que tienen una oportunidad más en los duros de TikTok y obvio. Tenemos buenas recomendaciones y por eso estamos aquí muy bien acompañadas de Next Pestañas. El Next Pestañas es el increíble serum de Next que activa el crecimiento natural de tus propias pestañas. Así que todas las chicas en casita que quieren tener pestañas largas, gruesas y oscuras, ya saben, usen Next Pestañas. Ustedes tienen que ponerlo todos los días con el fácil aplicador en la línea de las pestañas y listo, así de fácil, en unas 4 semanas tus pestañas más largas, más gruesas y más oscuras. Y ahora también puedes probar Next, hijas. Prueba Next, tu nueva mirada en tan solo un mes. Así de rápido, chicas. Y a ver, así de rápido se pasa la noche de hoy. Por eso ya no lo hacemos esperar. Nos vamos con una competencia más, señor La Voz. ¿Con qué vamos? Renata, nos vamos con otra competencia de esta noche. Carrera Toneles. Carrera Toneles. Una competencia más. Yo creo que siguen viendo lo que está sucediendo aquí atrás de mi persona. Se pusieron las... Uy, el ambiente caliente. Se puso la tensión en este momento en el equipo azul. Al parecer solo era entre Brandon y el señor Edgar Superratón, pero terminó Edgar hablando cosas con Papi que dijo, así me pongan la camisa nominado, yo no juego, dijo, wow. Voy a entrar porque yo escuché algo. Dijo Papi. O sea, chismosa voz. Las cosas aquí se hacen a mi manera y si a ti no te gusta, tendré que tomar medidas más drásticas. ¿Ahora? ¿De qué será que está hablando Papi? ¿Será que lo pondría en la banca castigado para que no juegue? Pues ahora sí está muy Vicente Fernández a mi manera, dice Papi. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en este momento con el señor Papi y su capitanía que está haciendo... Está sintiendo no, y más, lo que dice Sabat. Y dijo Brando, ¿y tú qué? Ahora sos intocable. El chico intocable ahora le dice Brando a Papi. Yo escuché todo. Ahí estaba yo cerquita escuchando todo. Bueno, ay, no. todos, absolutamente todos, hasta los capitanes tienen que tener mucho cuidado. Nadie aquí es intocable y todos, así como pueden estar en el programa, pueden salir en cualquier momento. Vamos a ver si este problema que tiene ahora el equipo azul va a afectar al equipo de alguna manera, porque bueno, los problemas internos siempre traen consecuencias en las competencias. Vamos a ver si los chicos están concentrados. Bueno, vamos a la segunda competencia de la noche, señor La Voz. ¿A qué vamos? ¿Ya? Ah, ya. Oye, por estar pendiente del chisme. Uno, Pablo. Ya me van a nominar a mí. Es que yo estaba pendiente con el chisme, estaba yo metido tanto que lo urden me dijo. Muy bien, si los chicos ya están listos. A ver, equipo naranja y el equipo azul ya están listos. Arrancamos. En 3, 2, 1. ¡Combate! Arrancamos esta competencia de las toneles. Vamos a ver cómo les va a los equipos. Una competencia de trabajo en equipo, donde los chicos poco a poco tienen que pasar del otro lado, ida y vuelta, sin caer al piso. Ahí están los dos chicos, bueno, los dos equipos en ese momento, peleando por más esos 300 puntos, y ustedes no se lo pueden perder hoy más adelante. Hoy es noche de repechaje. Bueno. ¿Qué chicos lo hagan pasar por esta oportunidad? Trabajo en equipo. Me parece curioso porque ayer Naila dijo desde hace mucho tiempo que ya no somos un equipo, pero hoy el equipo azul tampoco parece un equipo con lo que estamos viendo. Se la tienen guardada los chicos y ahora sí podría decir que está bastante parejo esta situación de la hermandad, en la fraternidad entre los chicos. Las cosas se ponen cada vez más intensas aquí en Combate Internacional, la contienda, porque el jueves 16 ida de junio y vuelta, tenemos combatientes. Final de temporada. Ida y vuelta, vamos a ver cómo le da a los chicos, van muy, pero muy parejos. Todos van muy parejos y los encargados de mover los toneles en este momento, por un lado, es el señor Brandon Monroy, por parte del equipo naranja, es Norma Vieda. Están llegando ya al filo de la línea donde tienen que pasar y regresar.
Así es, ahora pasa el equipo azul y hay que pasar los dos toneles para así poder arrancar el regreso. Ahí está el equipo azul, le falta poquito al equipo naranja también, competencia reñida. Está pasando el equipo naranja, también lo está haciendo el equipo azul. Vamos a ver, ya pasaron los dos toneles, el equipo azul, vamos de regreso. ¿Qué va a pasar con el equipo naranja? Tiene que mover. Ahora sí entran los dos toneles de buena manera. Eso les pierde un poquito de tiempo y va Juan Bernardo de regreso. Muy bien lo está haciendo el equipo naranja, aguantando la presión, dándolo todo. Pero el equipo azul también está dándolo. Quiere llevarse esos 300 puntos. Los chicos van en mismo ritmo. Hay gritos en parte ahí del equipo naranja. ¿Qué será que está pasando? El equipo azul sigue avanzando en este momento. A ver, ustedes en casita, ¿qué dicen? ¿Esos puntos se va el equipo azul o se va el equipo naranja? Me encanta la capitanía de Naila en este momento. Ahí está dirigiendo la Batgirl por parte del equipo naranja, tratando de dar indicaciones. Mientras su equipo lo está haciendo bastante bien, que creo que tiene una leve ventaja. No lo sé, desde este ángulo no podría decir, creo que va muy parejo. Y eso lo pone interesante. Bueno, hasta el momento los chicos van con una diferencia mínima, mínima, mínima. Así que cualquiera puede llevarse esos puntos. Ahí está, pasa el equipo azul. Uy, mira cómo agarran a la leona. Solo de la camisa la agarran. Mira, Norma. Norma ni sabe dónde está. ¿Pero por qué ponen a Norma a mover con él si es la que está hasta atrás? Bueno, logra pasar Norma, logra pasar los demás chicos del equipo naranja. Le queda muy poco, ambos chicos van muy, pero muy parejos. Le toca a Doménica, le toca a Johnny. No se concentran. Está peleando el equipo naranja en este momento. ¿Quién pasará el tonel? Uy, pasó por el... Se estresa y se cae Norma. Sale Norma. ¿Qué pasó? En este momento el equipo azul podría llevarse la competencia. Está alegando Norma con Doménica. Primero Brandon y el señor Edgar. Y ahora Doménica y Norma. La presión cada día es más fuerte. Ahí está el equipo azul. Aún le hace falta pasar los dos toneles. Aún hace falta pasar el equipo naranja en ese momento también. Se acerca. El equipo azul. Norma. Y levanta las manos. Deja la competencia en ese momento. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ole. ¿Qué dice Norma? ¿Qué estás diciendo a Doménica? No le estoy diciendo nada a Doménica, le estoy diciendo a todo el equipo. Cuando íbamos aquí, no iba la Dome a mover el tonel, iba Johnny, iba diciendo nombre por nombre, va Johnny para que se quede último, va Dome para que se quede último, y se iban pasando como querían. Entonces, me dicen, ¿por qué te pones así? O sea, si estamos dando indicaciones y aún dando indicaciones, se pierde la prueba. ¿Qué? ¿Quieren que les aplauda? Porque si eso quieren, les aplaudo. No gritar tanto para que nos desconcentráramos, pues. No, que nos gritaba y perdimos toda la cordura. O sea que perdieron por los gritos de Norma, y los gritos de Norma los desconcentraron. Podíamos hacerlo suave y hablarlo, y gritamos, afuera, ¿no? ¿Qué pasa, Doménica? No, Norma, es que no estamos buscando un culpable. Se pusieron a gritar ahí. Obviamente, entre el grito y grito nadie va a entender. O sea, estábamos bien. Sin embargo, le tocaba a Johnny. Johnny se pasó por error primero. Porque es verdad, o sea... No, Johnny, pero es que ya sabíamos el orden. Entonces, tú te pasaste primero y en el momento... ¿sabes? Obviamente yo no me iba a quedar parada ahí hasta ver si el tonel caminaba. Yo lo moví. Pero no se pudo. Ahora se pusieron a gritar ahí arriba, se tiraron abajo. O sea, no podíamos quedarnos así en la prueba. A ver, miro... ¿Quién abandonó la prueba? Norma se tiró. Norma abandonó la prueba. Mira Juan Bernardo muy callado. A ver. ¿Qué pasa? Yo le puedo decir una cosa. La que estaba afuera era Naila, que les diga a ella cómo iban haciendo el juego. Porque hasta ella les estaba gritando desde afuera y no escuchaban. Aquí miro callado, como dice Pablo, es Juan Bernardo. Alegó con Norma antes de terminar la competencia y no ha dicho nada. Juan Bernardo, ¿te pasa algo? ¿Cuál es tu molestia? ¿A qué se debe tu silencio? Bueno, pues... En una pelea siempre tiene que haber dos. Preferí tener la prudencia yo. Lo que sí... insisto, creo que hay formas,
no es bajarse, alegar y patalear. Y siempre se lo he dicho a Norma todo el tiempo, desde hace muchísimo tiempo. Aquí dentro de combate se le olvida que soy su pareja y me trata mal. Su actitud es completamente diferente. No estoy justificando, pero creo que para este error hubiese sido diferente en lugar de haberse bajado y gritar y a mí gritarme y ponerse en ese tono que bueno, ya. ¿Cuál crees que es la actitud prudente que tiene que tomar Norma entonces a la hora de hablarte? Bueno, yo le estaba gritando en un punto a todos que tranquilos porque ya estábamos temblando todos. Había, creo yo, una buena ventaja. Quiero preguntarle al señor productor de juego si en sí había un orden como tal de los de estos. Si es así, me gustaría ver el orden de los azules para poder decir, ok, sí, lo hicimos mal y todo, pero si los azules lo hicieron bien, bueno, me quedo callado y acepto el error. ¿Qué pasa, bueno, Doménica? Mira, yo creo que ya ayer se habló, lamentablemente hoy quisimos que esto sea un equipo. Lamentablemente es imposible que sea, y no porque no hay un capitán, simplemente todo el mundo grita. O sea, yo sé que vamos perdiendo, sé que comenzamos una prueba perdiendo, pero nadie va a entender al grito. Y aparte, o sea, ya estábamos terminando la prueba y se pusieron a gritar y yo no entendía el porqué y se bajaron y obviamente, o sea, no deberían haber hecho eso. Mira, como Norma trata a Juan Bernardo aquí afuera, es problema de ellos. Pero así mismo como lo dijeron, lo personal y lo laboral es muy diferente. Entonces, si estamos tratando de no perder una prueba más en el día, yo creo que debemos poner empeño todos, no solo uno. No es que, ay, bueno, es que yo les dije, no solo de gritar, porque la gente no va a entender a escuchar a una persona gritar, porque todo el mundo se aturde. Estar ahí los cuatro tiemblan y ya por el apuro y por ver que el otro equipo ya estaba llegando, obviamente nos íbamos a poner así estresados todos, no solo una persona. Ay, ay, tensión en el equipo azul en la primera competencia, ahora tensión en el equipo naranja en la segunda competencia de la noche. Todo eso porque faltan 22 días para esta final de temporada y yo creo que es de ahí para peor. No queriendo decir en mal plan, pero los chicos se ponen como que estresados. Es normal, es una tendencia lo que suele pasar cuando se acerca una final donde los chicos se ponen estresados, hay nerviosismo, como dicen, no hay un orden en general de lo que está sucediendo ahorita en ambos equipos. Creo que en estos momentos es donde más unidos deberían de estar. En vez de estar separándose como equipo, tanto el equipo azul como el equipo naranja deberían de estar viendo cómo fortalecerse entre ellos, qué piezas son las que necesitan jugar en cada competencia, por qué, y pues hablarlo, la comunicación es lo más importante. Así es, se siente la tensión porque el final de temporada está presente, me pongo nerviosa yo todavía. Ahora sí, señor La Voz, es momento de saber qué equipo se lleva esos puntos. Carrera Toneles es de color azul. Y el equipo azul se lleva la segunda competencia de la noche. Pero aún faltan más competencias y aún hay oportunidades del equipo naranja, no sé, respirar, tomar un aire. Ahí está Edgar atrás, enojado como niño castigado. ¿Qué pasaría con el equipo azul? Bueno, vamos a ver qué tienen que hablar más adelante los chicos. Se va a encargar cámara de contenido. Nosotros solo le queremos recordar a la gente que hoy es el repechaje también de los duros de TikTok. Así que no se despeguen de la pantalla porque va a estar bueno, ¿no? Buenísimo aquí combate. Internacional, la contienda. Combate. El destino de ustedes cuatro lo sabremos el día de mañana. Ya no sé qué pueda pasar, no sé qué venga. Puede ser que sea una eliminación. Sí, yo sé que puede pasar lo peor, pero igual no me quiero adelantar los hechos. Estoy preparado para lo que venga. Adivina.
Suena Quién Soy es patrocinado por Huawei Nova Y70. ¡Eso! ¡Estamos de regreso en muy buena compañía! La mejor compañía, señoras y señores. Un celular que si no trae dos, trae casi todo, hombre, muchachos. Increíble. Un Huawei último modelo. Estamos hablando del nuevo Huawei Nova Y70. Es el smartphone que innova tu mundo. No te quedes sin carga con su superbatería de 6.000 miliamperios. No, eso es importante. Para mí, 6.000. Importantísimo salir de mi casa con el teléfono cargado y quedarse hasta la noche. Así que, muchachos, ya lo saben. Si quieren un celular con bastante batería, el Huawei es su elección. Descarga todas tus aplicaciones favoritas. Además, su cámara con inteligencia artificial deja tus fotografías nítidas, nítidas. O sea, alta resolución en las fotografías de videos. Eso también es algo súper importante para mí, un celular. Renata, ¿qué estás esperando para adquirirlo? No, ya, no, mañana te voy a dar una noticia. Va, me parece. No, se lo voy a comprar. Pero me compras uno. Ay, no. Ahí estás pidiendo demasiado. Ay, ay. Ya viene tu bono 14. Bueno. Aprovecha, chicos. Aprovecha el bono 14 para tener una maravilla de teléfonos celulares. Bueno, innovar tu mundo. Bueno, vamos con una competencia más. Ya saben cómo funciona esta situación. Los chicos van a tener el Huawei Nova Y70 en la cabeza y vamos a jugar charadas prácticamente. Así es. Ese es el juego coloquial, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver qué están pilas. Son los chicos. Ahí va a empezar el equipo azul. 2 minutos de tiempo para cada equipo. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! Es una aplicación donde fácilmente puedes encontrar el nombre del artista y la canción. ¡Shazam! ¡Correcto! Vamos a ver. Es una aplicación donde salen videos. YouTube. Yeah. ¡Muy bien! ¡Eso! Papi, porque pasa viendo donde YouTube te mandan mensajes directos. WhatsApp. Donde te mandan mensajes directos. Pero importantes. Gmail. Ya. Yeah. No. Siga. Sí, o sea, te manda mensajes directos, pero es otro nombre. No se llama WhatsApp. Siga, papi, sigue hablando, porque aún no es la correcta. Pensá en todas las aplicaciones que tenés en tu celular. Es también importante de los mensajes directos. O sea, donde te mandan mensajes importantes. ¿Cómo se llama esa aplicación? WhatsApp, Gmail. Ok, ahí donde te quedaste, pero hay otra, es otro nombre, o sea, es otro nombre. Un minuto de juego. Puedes llamarle de diferente forma, pues, o sea, no solo existe... Donde casi no sabes qué decir, Brandon. Pero ya iba, papi, ya iba. No podemos decir eso. Dale, papi. O sea, hay bastantes aplicaciones donde te mandan mensajes directos, entonces decime los nombres de esos. Mensajes de texto, Gmail, okay. Instagram. No. Facebook, mensajes directos, siga, importantes. Papi, siga diciendo. 40 segundos. Importantes, donde te mandan mensajes directos importantes. O sea, donde se pueden guardar, pues. Se está terminando el tiempo, chicos. 20 segundos. No sé. Ay. Vamos. Donde te mandan mensajes directos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ay, ay, ay. La respuesta era Outlook. Antes se conocía como que es para mensajes directos porque es para mails en realidad. Exacto. Yo tampoco lo vería como mensajes directos, pero bueno, así fue el turno del equipo azul, pero ahora es el momento del equipo naranja. ¿Será que el equipo naranja logrará adivinar más de que el equipo azul? Esa es la oportunidad de llevarse la primera competencia de la noche. Así que ya lo saben, los chicos del color naranja se están preparando en este momento con su Huawei Nova Y70. Estamos viendo la repetición de cómo Samara y Brandon trataban de descifrar esa... Arrancamos, chicos, en 3, 2, 1. ¡Combate! 2 minutos de juego. Va, pilas. Es una aplicación donde buscas rentar una casa por cierto tiempo nada más. Ajá, rentar una casa. Cuando tú vas de viaje a otro país o aquí, tú quieres rentar un lugar para quedarte. Huawei. No. Kayak. No. 1 minuto 40. Ok, listo.
Es su nombre es aire en inglés. Es aire. Airline. No, es una aplicación. Entras y vas a buscar una casa, un departamento de rentar por cierto tiempo. En plática dicen, oye, ¿y si rentamos un...? Es como en inglés, o sea... Vamos. Ajá, es que ya no sabría decirte otro nombre. Vamos, Johnny. Sí, vas y rentas. Oye, ¿y si rentamos un...? La cara de Johnny. Ya lo está pensando. Ya está tirando. Es una aplicación que ahora la usa todo segundos. El mundo. Todos lo usan. Cuando tú vas a un lugar, tú quieres quedarte en un lugar, ¿verdad? Y tú dices, ay, voy a rentar un... ¿No puedo pasar a la siguiente? No. 40 segundos. ¡Ay, 40 segundos, chicos! ¡Vamos, Johnny! A ver, utilice su creatividad. Ok, buscas, vas y es una aplicación. Listo. A ver, utilicen su creatividad, chicos. Puedes rentar un departamento, casa. ¡Correcto! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Johnny! 20 segundos. ¡Dale, Johnny! ¡Ahí estás! Es un banco, de aquí, de Guatemala, es de color verde y tiene un amanecer. ¡Correcto! 10, 9, es un mapa, 8, lo 10, usas para poder llegar 6, a un lugar. 5, vamos a usar el... ¡Correcto! 4, 3, donde buscas todas las... ¡Un buscador! ¡Correcto! Pero no sé si entra esa. ¡Ay, no sé! Vamos a ver repetición. Hay que ver la repetición. ¿Será que entra la de Google de última? Costaba la del Airbnb, es una aplicación muy nueva. Cosita, sí. Mapa, 8, 7, usas para poder llegar 6, a un lugar. 5, vamos a usar el... ¡Correcto! 4, 3, donde buscas todas las... ¡Un buscador! ¡Correcto! Pero no sé si entra. ¿No sé? ¿Sí? ¿No? No sé, tampoco el señor La Voz. ¿Qué nos cuenta? A ver, señor La Voz, cuéntenos. ¿Qué equipo se lleva esta El equipo azul tuvo dos aciertos. Y sorpresivamente, el equipo naranja tuvo... tres aciertos. Bueno, entonces... señor, adivina quién soy. Patrocinado por Huawei Nova G70, es de color naranja. La primera competencia del equipo naranja y esta noche de jueves. 300 puntos para los cítricos. Eso, así lo celebra el equipo naranja y las cosas se ponen interesantes. 2-1 esta noche y todo, pero todo puede pasar. Qué bonito es cuando se pone interesante la situación. Así es, y ustedes no se lo pueden perder las emociones del programa de hoy, porque hoy vamos a descubrir el destino de los chicos nominados. ¿Qué será que va a pasar? Recordando que estamos en una final de temporada y es momento de decidir los rumbos de los combatientes. Nosotros en este momento nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más aquí en Combate Internacional, la contienda. El destino de ustedes cuatro lo sabremos el día de mañana. Ya no sé qué pueda pasar. No sé qué venga. Puede ser que sea una eliminación. Sí, yo sé que puede pasar lo peor, pero igual no me quiero adelantar los hechos. Estoy preparado para lo que venga. El destino de ustedes cuatro lo sabremos el día de mañana. Se sabe qué es lo que va a pasar. Puede ser que sea una eliminación o puede ser que nos regale la dicha de poder ir a la final sin la camisa de nominado. La verdad, me encantaría que me pudiera quitar esta camisa y estoy preparado para lo que venga. Puede ser que, no sé, el señor La Voz decida que sea voto, los mismos compañeros decidan quitar la camisa, no lo sé. Ya no sé qué pueda pasar. No sé qué venga, no sé, la verdad. Ahora, ¿cuál sea la salida para quitarse esa playera? En esta recta final, el señor La Voz no nos deja de sorprender. Juan Bernardo, Naila, Johnny y La Leona están en peligro. ¿Cuál será el destino? Vamos a preguntarle a nuestra fanaticada. ¿Qué se emprenden a un duelo? Yo creo que los van a sacar a todos ceñitos. ¿Van a entrar a duelo? Porque sí es reñida la
La competencia. A uno los van a sacar y otros se van a quedar en la nómina. ¿Se va a duelos? ¿A duelos? Sí, duelos van a ir. Yo creo que se van a duelo. Se van a duelo para quitar el camiseta. Sería lo conveniente que jueguen en duelos para que ellos demuestren que tan capaces son de poder demostrar sus habilidades, ¿verdad? Para que haya competencia, que sea a muerte sí. El que gane, que se quite la playera, ¿verdad? Que se enfrenten a duelos. Que se enfrenten a duelos. Que se fueran a duelos. Que se vayan los cuatro. Que se vayan los cuatro de combate, ¿sí? Nuestra fanaticada ya habló. Algunos quieren que se vayan del programa, otros que se enfrenten a duelos y algunos que tengan penitencia. Hoy sabremos qué pasará con los cuatro nominados, la Leona, Naila, Juan Bernardo y Johnny. Estamos de regreso. El momento de la noche donde se va a saber qué va a suceder con los chicos que están nominados por el lado del color naranja, Naila Molina, el señor Juan Bernardo y Johnny Carías. Por el lado de color azul, la señorita Stephanie, la Leona. El público pide duelos, pero recordando que la última decisión, la última palabra la tiene el señor La Voz. Y si ustedes creen que hoy ustedes no salen de esta noche sin saber qué pasará con los chicos, es el momento, señor La Voz. La opinión es general el momento. La vimos. Le voy a pedir a los cuatro nominados que pasen al centro. Y el chicos, resto de los equipos pueden ir a las gradas negras. Muy bien. Jesús, María y José. Bueno, vamos. Arde un poquito de tensión. Claro. ¿Cómo se siente, Leona, en este momento? Una chica que vino con ganas, que se coronó en Ecuador, que venía con toda la actitud, arrancó complicada, arrancó con no tanta fuerza, pero venimos viendo una evolución de la Leona que poco a poco ha demostrado por qué está aquí en combate. ¿Cómo te sentirías que de la noche a la mañana, por una nominación que en realidad te la pusieron, si no estoy mal, y te dieron porque tú le habías puesto la nominación a otra persona, como que te pagaron con tu misma moneda, vaya? ¿Cómo te sentirías que de la noche a la mañana ya no estuvieras en combate? Buenas noches. Sí me sentiría triste porque obviamente no he dado el 100% y mi meta era obviamente llegar a la final de temporada y pues ganarla. Entonces sí me iría un poco triste y agradecida obviamente con la producción y con todo mi equipo azul. Es una chica seca, es una chica que va al grano, me gusta la actitud de la Leona con la frente en alto siempre. ¿No te tocaría un poquito tu corazón decir, wow, vine aquí a Guatemala a demostrar todo y pues por una camiseta negra me estoy yendo? Sí, por una camiseta que me la puso alguien de mi equipo. Obviamente eso me dolió porque pensé que iba a ser otra estrategia, pero no fue así. Igual me voy agradecida, triste, o no voy a decir que no voy a llorar porque sí voy a llorar. Quiero ganar, estoy segura de que puedo ganar y pues no me quiero ir. Bueno. Vamos por allá, ¿te parece, Renata? Claro, aquí estoy con Naila, que por cierto, tiene la playera puesta gracias a Leona, que en su momento dijo, bueno, se la devuelvo. Que se la quitó y al día siguiente se la pusieron. Así es, bueno, y Naila, que está por una segunda oportunidad, estuviste una temporada, bueno, en la misma temporada, regresaste. ¿Qué crees tú que va a suceder? ¿Crees que te vas a ir en la noche de hoy? Bueno, muy buenas noches. La verdad creo que esta es mi tercera vez nominada. Cuando ingresé me nominaron también. Estaba nominada antes de mi duelo. Logré quitarme la camisa porque creo que me lo merecía. Me la puso la Leona de nuevo. No le hice reproche a eso. Nada más me dediqué, me enfoqué. No me preocupé por tener esta camisa. Pero creo de que si hoy me voy o pasa algo más, me iría no satisfecha porque no he logrado el 100% que deseo. He fallado muchas veces y quisiera tener la oportunidad de remendar los errores que he cometido,
pero de igual forma, este es un proyecto que me ha abierto las puertas, que estoy muy agradecida y creo de que eso es lo único, que me iría muy agradecida con este proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Naila. Poco se habla del señor Johnny Carías. 3 finales de serie ya competidas, 2 ganadas para su equipo. El chico, el novato estrella, le pusieron en su momento cuando vino con esa actitud, una persona que no solo tenía las ganas de estar en combate, sino que era fan del programa, que miraba combate y miraba a ciertos personajes que compartió vestuario y camerino con ellos. Y el actual capitán, el señor H, José Contreras, fue el que te nominó. Ah, no, fue Juan Bernardo, perdón Juan Bernardo, lo siento. Fue Juan Bernardo, es cierto. Johnny, ya has vivido esta temporada bastante, a pesar de que no empezaste desde el inicio, prácticamente fuiste de los primeros ingresos en esta temporada. ¿Crees que ya llegó el final para el Johnny Carías en combate? Buenas noches, no, la verdad creo que todavía no ha llegado al final. Todavía falta la final y estoy por luchar para llegar a esa final. Creo que si me tocaría irme, me iría muy triste porque estoy cumpliendo mi sueño y me apagarían el sueño. Pero también estoy contento con lo que he dado, con lo que he aprendido acá. Y nada, la verdad sí me dolería mucho salir por esta camisa. ¿Te recuerdas tu vida antes de combate? ¿Recuerdas lo que era ese Johnny a lo que es hoy? A lo que es estar en televisión, a lo que es estar cumpliendo el sueño, a lo que es estar, pues, con esa camisa naranja y que la gente te reconozca en la calle. ¿Dirías adiós a eso por una camisa nominado? No, la verdad, me tocase el corazón. Yo, la persona que era antes, nada que ver con la que soy ahora. Me costó mucho mi vida anterior. No imaginaba llegar a este sueño, llegar a televisión, poder competir, juntarme con muchas personas acá muy grandes, muy talentosas. Y la verdad, estar aquí para mí es el mejor sueño y me lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando y le digo a todas aquellas personas que están allá viéndome de que si tienen algo propuesto en su vida, lo pueden lograr, siguen luchando, chicos, que todo se puede. Y no, sí, la verdad sería muy, muy triste terminar el sueño así después de todo lo que ya viví. Bueno, y ahora vamos con el último, Juan Bernardo, que como muchos de los chicos ha dejado su país, su familia, los trata a distancia. Por primera vez creo que lo haces, está tan lejos de tu familia. Portas la playera denominada en la noche de hoy por un deslice hacia producción, una falta de respeto. Juan Bernardo, tú quieres caracterizarte por un chico rudo, fuerte. ¿Te sientes triste hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Buenas noches, Renata. Buenas noches. Sí, sí, me siento triste. Me apaga de cierta forma. Siempre me ha gustado hacer las cosas bien y creo que por ese error, por gritarle en ese momento a producción y por perder el piso, tengo esa playera. En ese entonces pedí disculpas, vuelvo a pedir disculpas, estoy haciendo todo lo posible a la fecha para no cometer el mismo error ni para producción, ni para mis compañeros, ni para nadie más. Es complicado portarla, es complicado llegar al cesto y en lugar de sacar la playera naranja, sacar la playera negra. Difícil, difícil porque al día no sabes qué sorpresa va a salir, ¿no? No sabes si eliminación directa. Ya, así simplemente el Juan Bernardo que había estado parado en esa final de temporada de la vez pasada y que tenía miedo de quererse el año y aquí está el año, se vaya de la noche a la mañana por ese error. Juan Bernardo, yo sé que tu hermana te está viendo en este momento, yo sé que tu familia en general está pendiente de lo que va a suceder esta noche. ¿Cómo te sentirías al ver a tu familia y saber que no llegaste a lo que te habías propuesto en este inicio de temporada, que era llegar a esa final y ganarlo? Ah, qué difícil pregunta. ¿Cómo me sentiría? Sí, estaría muy mal. Estaría muy mal un tiempo largo, creo yo, porque sé por todo lo que pasé. Sé los días que fueron muy difíciles.
Sé las veces que lloré, sé las veces en donde quería soltar la toalla, que fueron muchas veces. Y siempre había alguien de aquí y alguien externo que me daba su mano para levantarme. En general, cada uno de los compañeros, tanto azules y naranjas, siempre hubo alguien que me daba la mano para poder salir adelante, para levantarme. A lo que yo me dedicaba no iba nada de la mano con esto. Sí, era deportista de culturismo, pero el culturismo no, aquí el cuerpo no te sirve para las competencias, ¿no? Para la agilidad y la velocidad. De cierta forma satisfecho porque combate, todo aquí Guatemala me forjaron para la vida, para más adelante, para lo que se viene en el camino. Me hice más fuerte, mi mentalidad ha cambiado muchísimo, mi personalidad ha cambiado también, mi forma de ver la vida, y eso me lo voy a vivir eternamente agradecido con todos. Y si no se prestó la oportunidad de estar en esta final de temporada, solo me quedaría decir que por algo pasan las cosas y aún la vida sigue. Y tal vez ya no esté en esa final, pero no sabemos si pueda estar en otra. Y yo voy a estar aguerrido, firme y preparado para cualquier cosa que se venga. Cuatro chicos, un sueño en común y una decisión que lo vamos a descubrir ahora, señor. Gran final de temporada. He decidido. Su playera, denominación. Combate. Okay. Por esa no lo esperaba. ¡Qué suspenso! Pero qué alivio, los chicos están pero aliviados. Yo creo que Juni está llorando en este momento. Juan Bernardo no se lo puede creer, Naila tampoco. Una oportunidad más de hacer las cosas de manera diferente en ese poco tiempo que le queda a los chicos. Bueno. El señor La Voz no es mucho de dar oportunidades. No. No es mucho de dar segundas oportunidades y menos cuando estamos en una recta a la final. Eso quiere decir que se les quita un poquito de presión a los chicos. Pero de verdad, tienen que estar más intensos. Se me hace raro tanta bondad de parte del señor La Voz. Señor La Voz, seguro. Eso es todo. Eso es todo. No, Renata. Ay. Yo quiero por supuesto decir que no. Es el Grinch. Espero que la felicidad les haya durado. El repechaje de los duros de TikTok. El menor puntaje en la tabla final queda eliminado. ¡Ay, no lo puedo creer! De verdad que la felicidad de los chicos duraron apenas un par de, yo creo que ni de minutos, un par de segundos, porque los últimos serán eliminados. Bueno, el último de combate. Así es la situación en este momento. Muchachos, pilas con esos bailes, porque por un baile se pueden quedar afuera de combate. Con esto nos vamos a un corte comercial, pero hablando de TikTok, al regresar tenemos el repechaje de los duros de TikTok. Así es, ya regresamos con más aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. Después de intensos bailes en Reto Animals, llegamos a las últimas dos presentaciones. He visto comentarios donde las personas pues, me dicen que lo he hecho muy bien y también yo veo mis TikTok y pues veo que me salen bien y que me salen así como Cari nos los enseña. Sí, nos costó bastante porque pusimos el implemento del aro y fue bastante difícil, pero siento que nos salió muy bien, la verdad, mejor de lo que esperábamos. Le echó muchas ganas, lo felicito porque cada día está mejorando. La verdad que no, me lo disfruté y espero que en casita les haya gustado también. Me acoplé mucho con ella,
La verdad es que estuvimos ahí dándole. Ella me decía, dale, que vos podés. Igual, yo de verdad que como compañera, se lo digo, de verdad que muchísimas gracias. Pudimos hacerlo muy bien. Ahora, gracias a la dedicación, pasión y mucho talento, Edgar, Samara y Oni son los primeros tres clasificados para la gran final de TikTok. Un esfuerzo más, hay que peleársela. Yo sé que va a estar difícil, pero voy por ese kit, voy por todo. Estoy muy contenta por pasar a la final de TikTok. Espero ganar ese kit porque está súper emocionante. La verdad, era algo que me costaba mucho al principio. Le fui agarrando amor, le fui poniendo muchas ganas y ahora pues se ven los resultados. Pero las cosas no bajan su ritmo y ahora es cuando los jueces piden más de los combatientes en estas dos noches de repechaje. Me disfruté un poco, pero siento que ya para estar así de la final les falta mucho todavía. Practicando cada vez que vayan a hacer un duro de TikTok, practiquen lo más que puedan y sobre todo que se vean al espejo. Siento que tal vez eso falta en movimiento. Ya los jurados ya estamos aburridos y cansados de que hay gente aquí que lleva más de meses y hacen lo mismo y no quieren mejorar. Combatientes, es momento de sorprender al mundo entero, porque tristemente no todos ustedes estarán en la gran final, ya que solo quedan 5 puestos en esta extraordinaria final de los duros de TikTok. Estamos de regreso aquí en Combate Internacional, la contienda, y vamos a empezar, Pablo, con esa oportunidad que le dio el señor La Voz a los chicos. Oportunidad y también, por lo que acabamos de escuchar, también es el adiós de alguno de ellos. Pero no, bueno, y se van a ahorcar ellos solitos. Tienen que darlo todo. Hoy sí tienen que darlo todo porque arrancamos duros. ¡Durísimos! Bueno, y hablando de TikTok, siempre me viene en mente, claro que sí, porque claro, tiene TikTok ilimitado incluido. Así es, Pablo, TikTok ilimitado incluido en tus super packs desde 15 quetzales. Con Claro disfrutas más, pero mucho más de TikTok. Claro, claro que sí. Aparte, ay no, yo creo que ya casi vamos a ver qué chico, qué chica se lleva este super premio. Miren nada más lo que tenemos al frente, siempre lo decimos, pero es importante recordar el premiazo que tiene el ganador. Es un kit tecnológico de Huawei que contiene un Huawei Smartphone Nova 9 con cuádruple cámara y lector de huella, unos Huawei FreeBuds 4i, una tablet Huawei MatePad T10 y, si fuera poco, un reloj inteligente Huawei Watch GT 2. Gracias al patrocinio de Claro, donde todo es TikTokable. Bueno, y además hoy tenemos invitados especiales de nuestro jurado. Vamos a empezar de una vez presentado. Vamos con el que no puede faltar, el que ha estado de verdad casi que en toda la temporada de los duros de TikTok en Combate Internacional. Ha acompañado toda la evolución de los chicos, cómo empezaron, cómo terminan esta temporada. Estamos hablando de Edgar Chin, que por cierto, ¿viste lo que hizo el señor La Voz? Su petición fue aceptada, Edgar. Sí, gracias, señor La Voz, por la petición que hicimos ayer. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás listo para ver ese repechaje? Hoy sí, yo creo que ya cambió. Ahorita ya veo que ya quieren esperarse, ¿verdad? Bueno, vamos a ver pues cómo que, miren, le va a los chicos. Pablo, yo no sé si estuviste, Renata, no vieron el casting masivo que hubo. Masivo. Ahí mucha gente que tenía muchas ganas de estar acá. Muchas ganas. Bueno, vamos con todo. ¡Vamos con todo! Y bueno, vamos con todo, con la siguiente juez en este momento. Una chica que también nos ha estado acompañando, que sabe bailar muy bien, que siempre anda con el ánimo al tope. Estamos hablando de Lucerito. ¡Hola, Lucerito! ¿Qué tal, familia Combate? Qué alegre estar. Saluditos a todos los que nos ven por allá. Les mando un abrazo. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto poder compartir. Se va a poner duro hoy. Bueno, ahí está. Gracias. Y nuestro último juez, cambiando un poquito el ánimo para que miren que tenemos de todo. Un experimentado, alguien que ha visto los últimos también, pues, participantes de los duros de TikTok. Y alguien totalmente nuevo, alguien que va a tener esa, pues, esa mirada imparcial, vaya, así como un compatenático más. Vean. Él es, nada más ni nada menos, cantante guatemalteco, muy, pero muy conocido. Aquí, él es Fernando Villanueva. ¡Bienvenido, Fernando! Dímelo, gente, aquí a toda la gente que nos está viendo en la tele. Pues venimos hoy a ver a los TikToks, a ver qué tan pilas se pusieron.
Bueno, bienvenido, Fer. Estás en tu casa, igual que todos los demás, Edgar y Lucerito. Hoy van a estar muy pendientes, porque les toca ver nada más ni nada menos que 7 combatientes. Así es, así que vamos a arrancar de una vez para que ustedes puedan disfrutar de lo que traen los chicos esta noche. Vamos a empezar con una chica muy guapa, baila bien, es muy sexy, sensual. Es la princesa de combate internacional, la contienda. ¿De qué estoy hablando? A ver. Es mi baile sexy. ¡Qué sensualidad! Sensualidad. Bueno, estamos hablando de Doménica Martínez. Combate. Con su traje rojo, J Balvin. Por ahí escuchamos un mix de canciones. A ver, Edgar Chin. Arrancamos. ¿Quién te pareció? Hoy es el venenoso. Hoy es el venenoso. Ay, no veo cara contenta. Bueno, Doménica, yo creo que es. No sé si te acuerdas en Ecuador cuando fuimos. Creo que hiciste algo similar, creo yo. Y realmente. Siento que no. No, o sea, casi que lo mismo que hiciste allá, lo hiciste acá, casi igual, siento que creo que lo mismo, entonces, pues si es para ver lo mismo, mejor me pongo a ver los videos de Ecuador. Gracias, voto secreto. Ay, 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 empezamos durísimo. Lucerito. Bueno, Doménica, muy sensual el baile, la canción, increíble, la canción a mí me encanta, pero sí me hubiera gustado verte con el vestuario que llevabas un poco más de trabajo en tus pasos, ¿okay? Así que a mí en realidad sí me gustó, pero queremos más acá contigo. Bueno, me gusta, Fernando. Bueno, como aquí decían mis compañeros, ustedes pudieron ver un poquito más de lo que ellos venían haciendo antes previamente, pues yo soy nuevo en ese sentido, pero no sé, la música a mí me gusta desde varios artistas que pues llevo tiempo admirando, pero... No sé. No te convence, no. No te convence. Yo creo que no me gustó para Doménica. No me gusta. Y una puntuación que de verdad es que ahora preocupa. Sí da, ahora sí da así. Es como, ¿será que soy la última? Jesús María y José, ¿qué va a pasar? Bueno, se va con el me gusta Lucerito, que es lo importante. Bueno, vamos a seguir con el siguiente combatiente. Renata, cuéntame un poquito de quién es. Acaba de quitarse la playera denominada. Imagínese que se vaya de combate ahora. De verdad, estamos hablando de Juan Bernardo, un chico que baila muy bien, por cierto. Actúa muy bien, baila muy bien, me gustan sus presentaciones. Vamos a ver si le trae sorpresas en la noche de hoy. Vamos a ver la presentación, pero antes, los borradores de Calístico. Chiturro, Juan Bernardo. Mezclando diferentes géneros, me gustó bastante. Y bueno, vamos a ver qué tienen que decir los jueces, ¿okay? Vamos a ver, arrancamos con Edgar Chin. A ver, ¿te gusta, no te gusta, no te convence? No, Juan Bernardo sí tiene su estilo y sí, increíble. La coordinación,
se dan cuenta, una gran coordinación con la música, con las llamas y con los pasos, o sea, todo al mismo tiempo. Yo, la verdad, Juan Bernardo, te felicito. Creo que lo hiciste bien y aunque quisiera dar el punteo, no puedo, pero voto secreto. Voto muy bien. Pero felicitaciones, Juan Bernardo. ¿Lucerito? Yo bailé con Juan Bernardo. ¿Cómo? Me encantó. Fuego, 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 fuego. Le doy muchos fueguitos. Me hubiera gustado ver tal vez otro vestuario, un vestuario un poco más alegre, menos ropa. Menos ropa, ajá. Sin menos camisa. ¿Ropa? Sin camisa. Todo lo Lucerito. Ahí está. Entonces, le voy a dar ay, me le gusta, quita me la gusta. Ropa. Coordinación, presencia escénica. Alargó muy bien sus pasos. ¡Me gusta! Muy bien. Me gusta, me gusta. Bueno, bueno, bueno. Una, te felicito. Me agrada la actitud y con, me podría decir, cómo tú proyectas. Estás seguro de lo que estás haciendo. Sabes lo que estás haciendo. Así que, hoy sí te puedo decir... Felicidades. Me gusta, muy bien. Juan Bernardo bien. Se va con una muy buena votación en esta ocasión. Muchachos, hay que recordarle a la gente qué está pasando en este momento, porque a lo mejor acaban de prender el celular y no saben lo que está sucediendo. Estamos es. En el repechaje de los duros de TikTok. Cuando ustedes creyeron que solo era un juego de ay, que bailen, que bailen, que bailen. No, se puso interesante la situación. Hoy pasan tres combatientes. Así es. Mañana van a pasar... dos más. En total son cinco los que tienen que pasar de esta ronda de repechajes. Hoy se presentan siete, mañana pues los que no pasaron hoy y Marianela y Brandon, que fueron los últimos en no en presentarse en los duros de TikTok. Pero mañana viernes, ay, no, último día de esta semana, se sabe quién va a ser eliminado por lo que dijo el señor La Voz hace dos bloques, de que el combatiente que menos puntos tenga en la tabla de los bailes de los duros de TikTok entre hoy bye, y mañana bye. Se retira del proyecto. Bueno, si ustedes creían que iba a ser un viernes, como todos los viernes alegres de bikini, no, mañana, como viernes ha sido todos los días, viene un viernes más de tortura, de drama, de suspenso, de eliminación. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo? Esa semana ha estado... No, intensa es poco. Yo no tengo palabra para decir la ni semana. Ni la he sentido. Ya vamos sin juez, ni la he sentido. Pero imagínese. Bueno, lo que vamos a sentir en este momento es todo el ritmo de una combatiente más en los duros de TikTok. Estamos hablando de la PPP, pequeña, potente y peligrosa. Ella es Normita, la hormiga atómica Villeda. Así es, vamos a ver los borradores de Norma. Parecía DJ Alan, hubiera visto a DJ Alan cambiando canciones, cambiada de aquí para allá, pero bueno, funcionó la situación con Norma Villeda. Vamos a ver qué dicen los jueces. Arrancamos así con es. Edgar Chin. Norma Villeda. No me mire así, porfa, míreme un poquito alegre. Mire, la verdad, Norma, a mí me gusta. Un baile de mis favoritos. Me gustó verte con Juan Bernardo en el baile de lluvia, ese me gusta. Creo que no está mal, pero puedes dar un poco más en estos bailes. Voto secreto. Voto secreto. Lucerito. Norma, a mí no me gustó, pero la hacía. De verdad, no me gustó.
Creo que es parte del escenario y pues acá en la pantalla ya la vemos. Era algo sexy, algo explosivo y la hacía así, es como que te baja, te enfría. Entonces, sí me hubiera gustado que también, o un chico ahí sentadito, hubiera sido perfecto para que bailaras con él. Y también hablábamos acá con Fer que en cada cambio de canción esperábamos verte un poco más explosiva, pero a mí en general sí me gustó, me gusta. Muy bien, me gusta. Yo pensé que iba a ser o no me gusta, pero Lucerita es buena. Lucerita es buena, de sí, corazón. Sí, es buena. Es la, buena de corazón. La juez buena, a ver, Fer. Bueno. Norma, pues mira, yo a mí te soy bien honesto, lo de la CIA, concuerdo lo mismo con ella. O sea, la CIA creo yo que se le pudo haber dado un poquito mejor uso. El cambio de canciones era un cambio rápido, o sea, era un cambio de ritmo, tiempo y canción muy rápido que para mí pudo estar dado un poquito más de energía en ese cambio y meterle un poco más de power en ese cambio a la canción más rápida. Así que hoy sí te la debo. No me gusta. Los jueces se pusieron como que difíciles la noche de hoy porque los chicos están jugando de verdad casi que un puesto prácticamente en combate internacional a contienda. ¿Qué pasó, Pablo? Ahora, pero está bien, él está viendo con un ojo crítico de una persona que nunca había estado así. Entonces me gusta que venga como con una postura de, pues neutral, o sea, él no conoce aquí a los combatientes. El juez de hierro ahora. Sí, tenemos no. a la me gusta y al no me gusta por el momento. No, y hasta porque están jugando prácticamente un puesto los combatientes. Pero bueno, nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con los siguientes combatientes así en los es. Duros. Nos de vamos. TikTok, aquí en Combate. Internacional a contienda. Combate. Internacional la contienda y vamos a seguir con los bailes, chicos, porque ahora es el turno de una chica que sí, ella sí es bailarina. Vamos a ver qué sorpresas trae para la noche de hoy. Estamos hablando de Stephanie La Leona. Vamos a ver sus borradores. Muy bien, un baile muy expresivo. Muy expresivo, eso me gustó. Vamos a ver qué tienen que decir los jueces. Leona, te felicito. Eso me hace recordar por qué voté a favor tuya ahí en Ecuador. Así es lo que yo espero y espero que mañana, o sea, el como empezaste, me encantó. Voto secreto, pero te felicito, Leona. Secreto. Eso es lo que yo espero de Lucerito. De ti. No menos, Leona. Leona, increíble expresión escénica. Importante, wow, o sea, tu rostro decía todo, entonces yo te doy muchos me gustas y te pongo un montón de comentarios. Eso. Excelente trabajo. Ferrer. Bueno, Leona, la verdad, te digo, te felicito, me gustó los cambios de tiempo, se nota que desde el principio que empezó el video tú querías captar la atención desde que nos estabas viendo a la cámara para que captáramos esa atención desde el principio. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Eso! Okay. Sí, recordamos se esa va bien, parte. Se muy va bien. Bien, pero aquí tenemos que continuar, chicos, porque el show debe continuar y vamos con uno de los combatientes más nuevos aquí en combate, pero ya lleva tiempo en esto de los bailes, así que algo tiene que traer. Bien, estamos hablando del señor Jordi. Combate. Así es, veámoslo. Muy bien. ¿Sabes lo que me encanta de Jordi? Que a pesar de ser un chico calladito, de verdad que pone corazón y competencias en el baile. A ver, muy bien. Edgar Chin. Bueno, Jordi, un baile bastante interesante, diría yo. Un cambio bastante drástico de robot, así como no mucho encontré el cambio. Pero creo que has tenido una leve mejora, ¿verdad? Pero sí hay que practicar un poquito más. Bueno. Voto secreto, Jordi. Lucerito. Lucerito. Jordi, te quedaba como apretado el traje, entonces te lo andabas jalando. Y eso hay que tomarlo en cuenta antes de salir. Mi corazoncito se rompió un poquito porque necesito que mejores tus pasos, así que a ver, diré que no. No me gusta. Ay, no lo puedo creer. No me gusta, Fer. Bueno, ok.
Jordi, mira, yo puedo ver que tal vez, y mucha gente va a concordar conmigo, no es lo mejor que hemos visto, pero yo creo que a veces el querer hacer ser mejor y demostrar y la actitud con lo que lo hiciste, para mí se merece un me gusta. ¡Ahí está! ¡Ay, sí! ¡Muy bien, Jordi! Bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero aún nos hace falta ver la presentación de Naila y Papi. Si ustedes no se lo quieren perder, no se despeguen. Ya regresamos con más aquí en... Combate Internacional La Contienda. Bueno. Estamos de regreso. Aquí estamos haciendo cuenta de qué pasa, de qué no pasa, ajá, de nosotros, verdad. Como que si fuera quiniela. ¡Qué locura! Ya se acerca el Mundial, estamos haciendo quiniela del Mundial para ver qué pasa, cómo pasa. Bueno, estamos en repechaje, como Costa Rica ahorita esperando el repechaje del Mundial. Vamos a ver a la siguiente participante en este momento. Ella es la Bad Girl de Combate, Naila Molina. ¡Vámonos! Qué bueno que ya vinieron más naranjas, porque cuando habían solo azules, qué gritadera apoyando a los del equipo azul, pero como no habían tantos naranjas, entonces ya se equiparó. Bueno, Naila, creo que interesante, tu carisma me gusta, pero voto secreto siempre. Voto secreto. Voto secreto. Lucerito. Naila, como dice la canción, tú tienes la actitud, pero te faltó actitud. Igual, adrenalina, la canción te lo dice, actitud, tú tienes la actitud, adrenalina. Catalina, sentí que sí te faltó más adrenalina. No me gusta. Uy, me gusta. No cómo me se gustar, pone. No me gusta. Me gusta cómo se pone esto, a mí me gusta cómo se pone esto. Fer. A ver. Naila, mira, a mí al principio no me convenció, siento que pues con los lentes te trabaste un poquito. A momentos de energía la veía bien con la coordinación, con el tiempo de la música. A pedacitos sentía como que te me ahogabas, como que ahí voy. Pero todavía te puedo decir, creo yo que el chance se puede, así que me gusta. Muy bien. Muy bien. Vamos así, me gusta o no me gusta. Así bueno, es, bueno, vamos con el último. El último combatiente que se presenta esta noche, recordando que los que no pasan, mañana tienen una oportunidad más de repechaje junto sí, a Brandon, Marianela y el señor H. Bueno, estamos hablando de nada más ni nada menos que el señor Papi Eduardo García. ¡Vámonos! Un papi expresivo. Si yo te hubiera dicho sin que palabras. Cuando entró Papi en aquel entonces de combate, ¿te hubieras imaginado lo que hizo hoy? Jamás. A ver, Edgar, ¿te imaginabas ver un show de ese de parte de Papi? Bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Yo creo que a mí me gusta un poco más animado, más alegre o que, no sé, cualquier cosa. Pues creo que tenés ahí tu estilo, tu forma de la música. Voto secreto. Voto secreto. Voto secreto. Lucerito. Bueno, Papi, al igual que con Leona, la expresión escénica, increíble. A mí sí me encantó, me gustó mucho lo de la lluvia. La expresión corporal, chicos, bailando, eso es lo que hace que se vea mejor el TikTok, el baile, la presentación, lo que estén haciendo. Su rostro siempre tiene que decir lo que están bailando. Así que, Papi, me gustas mucho. Muy bien, Fer. A ver. Dímelo, Papi. Mira, me gustan. ¿Por qué? Una, no es el tipo usual de baile que logramos ver en TikTok. No es tan común. Es una interpretación distinta, más profunda. Menos energía, más interpretación por el tipo de canción que es. Así que el vestuario, tu manera en que te desenvolviste, te moviste, la lluvia le dio un detalle bastante grande. Así que te puedo decir... Me gusta, felicidades. ¡Eso! Muy bien, me gusta. Y de esa manera, nos, pues terminamos esta noche de repechaje de los duros
de TikTok. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más aquí en Combate. Internacional a contienda. ¿Cómo están? Yo estoy acá en el Aeropuerto Internacional Aurora porque, como saben, Combate siempre tiene las mejores estrellas y acá estamos esperando la llegada de Marlene Favela, una de las actrices mexicanas más famosas y más hermosas también. Así que acá les vamos a llevar su llegada a Guatemala. Amigos, ya llegó Marlene Favela y la vamos a recibir como se merece, así que vénganse para acá de este lado. Yo desde las 3 de la mañana despierta para poder llegar. Pero muy contenta, feliz de estar por primera vez aquí, así que bueno, muy contenta. Por ahí los voy a estar viendo y síganme en las redes sociales para que vean todo lo que voy a hacer. También de parte de Combate, nosotros te trajimos este detalle, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal el vuelo? ¿Te lo sostengo acá? ¿Qué tal el vuelo? Super. Bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué te espera a ti ahorita aquí en Guatemala, en México? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, pues empiezo varios proyectos de televisión para este segundo semestre del año. Ya les iré contando en mis redes sociales y todo. Pero lo más importante es que estoy aquí en Guatemala ahorita. Gracias, un beso a todos. Gracias. Qué alegre tener a Marlene Favela con nosotros. Y hay una sorpresa, el día de mañana estará en Combate. Así que ustedes no se pueden perder el programa. Bueno, actriz mexicana, súper famosa a nivel internacional, ha hecho muchísimas novelas y otros trabajos artísticos en el mundo de la actuación. Marlene Favela va a estar con nosotros mañana aquí en Combate, muchachos. No se lo pueden perder. Así es, talentosa, guapísima, así que ustedes no se lo pueden perder. El día de mañana tenemos invitada especial y tenemos también emociones. Pero ayer en la noche también no solo se dio la fecha de la final de temporada, sino que también se dio el premio que van a recibir los combatientes, que es nada más ni nada menos que un viaje a Punta Cana, gracias a Silco. Los chicos van a tener la oportunidad de coleccionar más momentos. Qué lugar tan hermoso. Hermoso, gracias a Silco. Pintura Silco, pintando de alegría Guatemala. Miren nada más qué lugar más paradisíaco, Punta Cana, el Caribe de nuestro hermoso país, de nuestro hermoso mundo. Así es, buenos motivos a los chicos, no les falta para poner muchas ganas en esta final de temporada. Nos vamos con banana nosotros. Nos vamos a Punta todos. Cana. A ver, y hablando de poner muchas ganas, yo vamos a llamar al señor Otto López. ¡Eso! Mejor conocido como el Colocho de Combate. Compadre, feliz cumpleaños. Los 15 años son especiales. Muchos años de conocer a Colocho. Eso, ahí está Diego. Tenemos a Fernando. Con mucho cariño para ti, Colocho. Yo sé que Colocho es bastante conocido en las redes sociales, sí, pero para las personas que no lo conocen, él es parte del equipo de pues, desde cuando de entré, Tramoya, Pablo, desde que entré. Que se encarga de que todo esto funcione. Cuando miran las estructuras, cuando miran todo. ¡Soplale vos! ¡Soplale! Pero no le escupas, súplale. Mira, Colocho. Colocho, queremos que mires algo. Los 15 años se celebran bien, Colocho. Así que tenemos que queremos que mires en este momento la pantalla. Happy birthday to you. Happy birthday, papá Otto. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te bendiga. Espero que hayas pasado un lindo día. Feliz cumpleaños, papá, que Dios te dé muchos años más con nosotros y te espero en la casa para celebrar. Te amo. Padre, bendigo tu vida y gracias por estar con nosotros siempre. Te mereces lo mejor del mundo y te espero en la casa para celebrar. Espero la hayas pasado de lo mejor este día. Te mando un abrazo y te mando una, eres el mejor del mundo. ¡Ah! Feliz cumpleaños, Nicolochini, la verdad. Creo que hablamos de parte de todo Combate y de los chicos en especial, que ha sido un papá
para cada uno. Yo me recuerdo cuando Marianela me decía que Colocho lo llevaba a todos lados. Cuando se lesiona, lo lleva también a terapia. Así que muchísimas gracias por formar parte de Combate. Y pues... que ¡te queremos mucho, Colochito! Te deseamos un muy feliz cumpleaños. Bueno. Llegó el momento de saber quiénes son los clasificados. Ay, ay, ay. Los tres primeros clasificados. Juan Bernardo se salva de la eliminación. Muy bien. Leona. Leona se salva de la eliminación. Y el último. O la última. Eduardo García. ¡El Papi! Se salva lo de la eliminación. Lo que significa es que mañana Nali Jordi está en la segunda. Y Norma en la segunda. Repechaje. Bueno, con eso nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este cuento se ha acabado.